Chequen, aquí hay otro Celoporus, está bien genial. Vean, tiene unos tonos azules y lo encontramos y lo capturamos. Estos son súper rápidos. También, para hacer un poco de conciencia, estos ejemplares no son venenosos, son pequeños lagartitos que se alimentan generalmente de invertebrados. Así que, pues aquí está el de hoy. A ver si encuentro más, me encantan, están bien geniales. Recuerden, esto vale un like y muchas suscripciones. Lo voy a dejar por ahí y que siga con su camino. Ahora, a seguir. Y todavía tengo bastante batería, a pesar de que empecé a grabar desde la mañana. Así que habrá video para rato. Además de que ya les mostré lo que traje. Ahorita estoy grabando con el tripié. Y siento que fue una muy buena idea. Porque de esta manera yo puedo hacer acercamientos a los ejemplares, y en el caso de la Crotalus puedo mantener una distancia segura. Como pueden ver, toda esta zona tiene mucha vegetación, así que siempre hay que estar alerta de lo que está enfrente, de los pasos que vas a dar, para ver si encuentras algún organismo. Así que posiblemente por aquí haya suerte. Es un lugar abierto y hay que ser cautelosos. Aquí también me atoro. Son peligrosas esas espinas. Miren esta pequeña arañita. Está bien genial. No sé si la alcanzan a ver. Voy a tratar de hacerle un acercamiento digital. Esa es una desventaja de la GoPro. Al tener un lente gran angular, lo que trata es meter mucha imagen, pero para hacer acercamientos es más complicado. Tener detalles desde cerca no es tan óptimo con esta cámara. En ese punto sí prefiero la Canon T8i, pero este es un camino difícil y esta cámara no pesa tanto, así que punto para la GoPro. Pero aún así, esta pequeñita sigue siendo mi cámara secundaria. Esta es una abierta. Otro Celoporus, en este caso se trata de una hembra, y vean la zona, empieza a haber sol, entonces aprovechan para poder calentarse. Otra vez, vuelvo a decir, son ectotérmicos, así que necesitan de un medio externo para poder regular su temperatura corporal. Lo voy a dejar por aquí,
huye. Vamos. Y continuamos en este camino, modo aventura. Pequeña escala técnica con galletas, no nos están patrocinando, pero esta es la marca. Y luego hay como que tomadas así, haciéndoles pedacitos, les pones por el campo y así salen las cascabeles, impresionante. Es el truco legendario. Esos son los anis, pero nada más funciona con el príncipe. Príncipe, es la marca que patrocina a Timo. A mí no me patrocinan, pero a Timo sí. Decidimos hacer una pequeña escala ahorita, pero pues la verdad es que sí, hemos tenido mucho éxito. Timo tiene un imán para los celoporus, así que es un talento nato. Y en un ratito vamos a ver si encontramos alguna avaricia. Estamos buscando ese género y también Abronia posiblemente. Vean qué chulada de avaricia. Y eso justo es la parte. Miren, chavos, una cosa importante, no es de que agarramos cualquier cosa que encontramos afuera, porque cuando se ven los reptiles es mejor dejarlos. Lo que estamos haciendo aquí es un muestreo en un terreno de un señor que tiene de iniciativa y que quiere se conservar aquí la herpetofauna. Entonces, el primer paso para eso, lo que estamos haciendo ahorita, es que tenemos que documentar qué hay, ¿no? Y justo esa es una de las especies de más valor al momento para nosotros, y por eso la estamos agarrando, la estamos tomando su fotografía, y después de ese animal va a ser liberado. Muéstralo. Mira nada más. Ve esos colores. ¿No? Ese patrón que tiene. Una chulana. Wow, mira, si la tomamos de fotografía ahí. Dale. ¡Ya, mija! ¿Sí o no? Funciona. Justo para eso vinimos, para eso vinimos, para eso vinimos. Te dije, Timo, hay que decir los hechos. Hay que tener fe. Uy, no sabes qué tanto amo a esos animales. Qué bonito. Sí. ¿Dónde le vas a tomar foto? Ahorita vamos a ver. Entonces, ahorita Timo va a colocarla en un lugar, la va a preparar para tomarle fotografías, como estaba mencionando. Es bien importante esto para poder tener un registro de las especies que se distribuyen en toda esta zona. Y pues un punto al señor que quiere aportar prestándonos este terreno. Cosas muy chidas aquí, ¿sabes? La crota, los clalos y ese, la ismura beri, la ese varicia boricolis. Claro. Tiene un tesoro aquí el señor en su terreno. Está posando, oye. Dice como justo luego si se defienden así que ahí. Una mordida. Sí. Y aquí a lo mejor sí se puede mostrar también un poco que cómo es su cola prensil. ¿Ves? Eso, sí, sí. Eso no hace ninguna otra avaricia. Eso nada más hacen abronias normalmente. Y que tienen esa función en su... Para poder ayudarse a sujetarse, sí. Y estar... Se encuentran en cierta altura en ocasiones, ¿verdad? Esas sí son las únicas avaricias de que sí luego suben en la vegetación. Normalmente la encontramos desde abajo en el suelo, pero esa función, esa cola delgada y esa cola prensil como que recuerda mucho más a lo que normalmente conocemos de avaricias, de abronias. Miren qué hermosura. Vale totalmente la pena
caminar tanto, espinarse, darse sus llegues con la flora que se encuentra aquí, pero está bien genial. Véanle los patrones, ahí se alcanza a percibir esa coloración que tiene a los costados. Y se trata de una hembra. Los machos son más vistosos. Así que la vamos a liberar. ¿Dónde crees que sea buen sitio para dejarla? ¿Allá? O algo andaba aquí, ¿no? Que como que aquí se sentía bien y aquí la vamos a dejar. Otra vez, la única razón por que estamos agarrando a esos animales es porque el señor que es dueño aquí del terreno nos pidió un listado de los reptiles que se encuentran acá y lo estamos documentando con fotografía para él. Todos los ejemplares están en buen estado y aquí va a continuar con su camino. Va a ser liberada. También se ven que está muy, muy bien camuflajada, ¿no? Ahí entre, entre la hojarasca de pino. Por ahí se alcanza a ver, es un plesiodón. Y vean el color de la cola. Se les conoce como skin de cola azul. Y generalmente cuando son crías, tienen esa coloración intensa en la cola. Y también los machos llegan a conservarla. Miren estos hongos. Interesantes, ¿no? Hay terreno difícil por aquí, pero poco a poco estoy avanzando.